Bueno, buenos días, mi nombre es Antonio Esturla, soy el jardinero del Museo Larreta. Estamos en presencia de un jardín de estilo hispano-islámico. Es hispano porque lo construyeron árabes que estuvieron 8 siglos en el sur de España y se los consideró más españoles que árabes. Y también es islámico porque lo construyeron bajo las leyes del Islam. Es un jardín religioso que invita a orar, a meditar, a pasar un momento de paz, de calma, de sosiego, de entrega. Es de un trazado laberíntico y una definición muy precisa de un paisajista francés llamado Marceau definió al estilo hispano-islámico de jardines como una cuadrícula geométrica que enmarca un pedazo de selva virgen. Dentro de cada era, así se llaman los sectores enmarcados en plantas, una planta llamada boj, que es un arrayán europeo que resiste muy bien la poda a modo de pared. Básicamente serían plantas que encierran plantas. Se trata de simular una selva virgen, lo cual no es simple. Hay un poco de desorden, lo tiene que haber. El árabe de la Edad Media, allí nacieron estos jardines, quería hacer la contrapartida del desierto, la antítesis del desierto. En el desierto no había plantas, no había tierra fértil, no había agua, no había buen clima, por ende no había jardines en su tierra natal. Cuando ocupan España durante 800 años, construyen este tipo, esta manifestación jardinera, que no es más que una respuesta humana a lo que ellos tenían dentro y recién lo pudieron hacer en Andalucía. Así se llamaba la región donde se establecieron con sus 8 provincias. Hay licencias en el jardín propios de los dueños de casa. No nos olvidemos que es un jardín de una casa de familia. Y Enrique Larreta y Josefina Anchorena se casaron en el año 1900 y al viajar a Europa, a la zona de Andalucía, quedaron maravillados con esta expresión jardinera. Y ambos coincidieron en llegar a Argentina a comienzos de 1900 y llevar a cabo un jardín de estas características: cerrado, laberíntico, hermético, privado. Y está considerado el único exponente en Sudamérica en cuanto al estilo y a la superficie. Es un placer internarse en el laberinto, dejarse llevar, tocar los setos en su cara superior y conocer sus fuentes, sus plantas, sus árboles y todos los misterios, enigmas, leyendas que este sitio alberga. Es un jardín de difícil asimilación. Uno entra aquí y si no conoce Granada, la Alhambra, el Generalife, que es la madre de estos jardines, se encuentra un poco perdido, valga la redundancia, en un laberinto. Y cuando uno le hace la pregunta, ¿conoció Granada? No. ¿Le gustó el jardín? Ah, sí, me encantó. Pero le encantó dentro de su ignorancia. Cuando uno conoce las características del jardín, empieza a dimensionarlo, a comprenderlo, a asimilarlo, y por último a gozarlo, sin duda. Se dan visitas guiadas los primeros sábados de cada mes y allí se dan esas características como para que el visitante pueda conocer esta expresión jardinera que con el tiempo se transformó, el jardín del Generalife se transformó en una de las maravillas del mundo. Lo que hay que valorar es el momento del tiempo en que fueron construidos, que fue la Edad Media. Cuando el habitante europeo estaba más consustanciado y preocupado por las futuras invasiones que en construir jardines y palacios como sí lo hicieron los árabes. Con la expulsión de los árabes de España en el año 1492 por los reyes católicos, culmina la Edad Media y comienza el Renacimiento. Allí sí renacen las artes en Europa y entre las artes, el arte de los jardines, y nacen los estilos francés con Versalles, las villas italianas de la familia Medici en Italia, los jardines renacentistas españoles, muy bonitos, todos espectaculares. Este es un jardín modesto. Modesto no quiere decir pobre. El árabe quería que se lucieran sus plantas y un criterio de plantación era ponerse de espaldas con las plantas y las semillas a plantar, arrojarlas hacia atrás, y en la era que caían y cómo caían las plantaba, una manera de plantación que recreaba
a la selva, a la naturaleza virgen, prístina. No van a ver situaciones de plantas en fila, en triángulo, en ninguna figura geométrica. Y todo aquel que haya venido aquí a ver grandes macizos florales y parterre de broderie y demás expresiones jardineras excelsas, este no es ese jardín. Es un jardín para el recogimiento, para la meditación, para lo que yo llamo la meditación dinámica, que uno va caminando lento, adopta los tiempos naturales de las plantas, deja de pensar, aquieta la mente y entra en esa meditación dinámica que es sumamente enriquecedora, porque uno se pierde en el laberinto y culmina encontrándose con uno mismo.